Bu. Sí, dos. Ey, sí, probando. Bueno, señores, señoritas, señoras, damas y caballeros. No, buenas noches, muchas gracias por venir a la masterclass, primer masterclass que da aquí el maestro Lalo Carrillo. Como ustedes ya conocen, pues digo, 21 años tocando con Luis Miguel, además de trayectoria de muchísimas grabaciones. Son 21 o 22, por ahí más o menos. No, sí. Pues tienes 30 tú. 33. Entonces, son, desde los 11 años aquí mi maestro está tocando con Luis Miguel. Gracias por venir, es una muy buena inversión la que están haciendo. De entrada los felicito. En dos o tres semanas nada más editando les voy a dar a cada uno de ustedes una copia en DVD de la Masterclass. Disfrútenla, va a ser ahorita una demostración de lo que él hace y todo. Y posteriormente va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Aquí hay un bajo preparado, otro ampli. Para el que quiere ir pasando, para hacer un ejemplo práctico, siéntanse con la libertad de poderlo hacer. Nadie se va a burlar, todos vamos a aprender de todo mundo. Y conserven su boleto porque al final vamos a rifar un pedal cortesía de Guitar Gear. Que de hecho, a Lalo le gustó mucho Guitar Gear, ¿vale, Lalo? Gracias, Chava. Miren, me prestaron Chava, Soto. Este efecto que me encantó. Y me dice, no. Es tuyo, me dice Chava. Entonces, al final vamos a rifar un pedal, un Power Fuzz de Morley, como el de Cliff Burton, para todos los fans, aquellos de del UAM. Un juego de cuerdas que traje también. Un juego de cuerdas también. Y bueno, los dejo con el maestro Lalo Carrillo. Un aplauso, por favor. Apaguen celulares abajo. Thank you.
Nada más echando notas así. ¿Verdad? Espérenme. Bueno, primero que nada, gracias por su asistencia. Lo valoro y lo aprecio de todo corazón. Gracias por tomarse el tiempo de venir y pasársela un rato agradable, pasándola bien. La idea que tengo de esta reunión es, voy a platicar de pues toda mi carrera, de mi vida, ¿me entiendes? De cómo me formé, de lo que aprendí, de lo que he estudiado, de lo que ha sido todo, o sea, mi carrera de músico, ¿no? De bajista, desde que empecé, y cómo me he formado, lo que he estudiado, lo que he practicado. Obviamente, me encantaría que fuera retroactivo, que no tengan pena, porque de ahí sale los temas, ¿me entiendes? Que a veces se me puede pasar a mí, digo, y con las preguntas, pues es muy interesante, muy importante, y entonces, pues para que platiquemos, ¿no? De cosas que les interese saber, y si puedo ayudarles, pues les digo, ¿no?